tantos años tratando de que seamos, de que seas algo o alguien. Y así como que en una baraja vas a colgar los hábitos. Padre, he tratado de ser cura todos estos años con usted, pero yo no puedo, no tengo ocasión. ¿Pero por qué? ¿Por qué si se puede saber? Ayer nomás sabías más latín que el mismo Gian Pajuelo. Eras un doctor en latín. Si yo te veía como con la santidad, siempre mirando al cielo, todas esas enseñanzas. Y ahora... Padre, ahora he meditado. Ah, ya sé que andas en el cabeceo con alguna zagaleja. ¿No es eso, señor? ¡Claro que sí! Sé que alguien me lo agita al señorito. Debía de haberme lo imaginado. Y ahora, ¿qué va a ser de la oración canónica si abandona los hábitos? ¿Quién va a conseguir la reclamación si renuncias a la tonsura? Padre, no vas a ser cura por vocación, no por necesidades. ¿Pero quién te ha metido en la trojma esos razonamientos? Mi hijo me ha convertido en masón, en hereje, este que iba a ser el mejor. Mira, yo sé que no por ser cura uno deja de tener emociones, sentimientos, ¿cómo te diría? Necesidades corpóreas. ¿Qué señor cura que se respeta no ha tenido a bien criar un par de sobrinitos en la parroquia? Que a la larga han sido sus hijos. Pues tengo que decir excepción, hijo mío. Ah, pero ya sé. Ya sé quién es el diablillo que le ha movido los sesos. Es esa María Santos Corrales. No hable usted así de ella, padre. Claro que es esa señorita que ha venido ahí impertinente, que ha venido y es culpable de todo. ¿Qué es eso, señor? Yo ahora tengo otras obligaciones. ¿Otras obligaciones? ¿Qué mejor obligación, hijo mío, que la de servir a Dios? Se sirve mejor a Dios, pensando también en la patria. ¡Patria! ¡Patria! ¿Qué patria si nosotros no tenemos patria? Padre, sí la tenemos. Es una patria nueva, formada por indios, por mestizos. Y pronto, pronto seremos una patria libre. ¡Herejías! ¡Herejías! ¿Y eso has enseñado en el seminario? No. Pero he enseñado a amar a la patria y a servir a Dios, pensando primero en la patria. ¡Herejías! ¡Herejías! Padre,